Resulta que si yo un paciente, en vez de ponerle grandes cargas de quimioterapia, que hay mejoría unos días y luego después grandes tumores. Si yo a ese paciente le pongo un poquito, más seguido, entonces sí hay una revisión. Es un problema que se hizo. Entonces se había una nueva técnica que tiene una bomba de infusión que se la pone al paciente y le suelta pequeñita cantidad de. Y hay doctores en Inglaterra que dicen, si es de acuerdo al horario, por lo que circula la energía, por lo que de acupuntura, se pasa por el meridiano afectado a esa hora del niño y funciona muchísimo mejor, en pequeñitas dosis. Entonces, menos mal que hay gente que está pensando en esas cosas y vamos a avanzar en eso. Entonces, miren, la industrialización de la comida empezó hace 80 años, cuando en realidad el Homo sapiens se hace 200.000 y los homínidos 15 millones de años. La cocción apareció hace 300.000 años. Esa ha sido la evolución porque de eso depende cómo evolucionamos en la dieta, que también es una cuestión altamente cultural. Igual eso, ¿cómo aprendimos a comer? Bien sencillo, imagínense que ustedes somos troglodistas y entonces yo veo que un animalito rasca y saca esa raíz en la comida. Y me la pongo. Así comenzamos a aprender a seleccionar nuestros alimentos, viendo los animales. ¿Verdad? Las otras, como que se les ocurre que tienen una piedra y dicen, este hay que comer. Por lógica, no, ¿verdad? Pero vieron a las, ¿cómo se llama? Poquitas, que se pegaban, la abrían y se comían los dedos. Y dijeron, en ese proceso se murió todo esto y la planita, porque se equivocaron y se comieron los venenosos. Este ya lo tomamos, porque miren lo peligroso es este, ¿verdad? Entonces, también nos ha costado miles de muertos llegar a saber qué comer por ese proceso histórico y evolutivo que nos lleva a saber que sí y que no, y nos va a llevar todo el día más tiempo en seguir descubriendo los muertos, porque hay miles de cosas que no sabemos que existen todavía, porque son procesos largos que hay que, digamos, que también hay pues, un impacto de los estrógenos sobre los efectos biológicos de los. El estrógeno, cuando se une su receptor, hace un aumento de riesgo de aparecimiento de cáncer porque es un proceso inflamatorio grande. Pero resulta que la soya tiene genisteína y la genisteína espacialmente es igual al estrógeno y ella ocupa su lugar y eso hace que no se produzca la inflamación y por lo tanto hay una disminución del riesgo de cáncer. Claro, la soya no es nuestra. Del otro lado del planeta, hay que saberla manejar, hay que fermentarla, etcétera, etcétera. Yo se lo traigo con mi información científica y lo vengo a decir aquí, no, no tome leche, es soya. Si es hombre, le da un problema articular a la muñeca. Es decir, si es hombre. Bien, veamos los conectos de atletismo nutricional. Miren, son estructuras químicas conocidas, son blancos celulares y moleculares bien determinados, son naturales, seleccionados en el curso de la evolución sin efectos secundarios, tienen sinergia o antagonismo seleccionados en el curso de la evolución. Y les quiero decir esta palabra, es importante. Hablábamos de coenzima Q10 y selenio. Eso sinergia en el cuerpo no es 1+1=2, es 1 por 20. Entonces, eso significa que con poquito que consumas se multiplica. Entonces, es importantísimo. Las moléculas de origen farmacéutico son estructuras químicas conocidas, blancos, celulares y moleculares bien determinados, son sintéticos, seleccionados en el laboratorio con efectos secundarios inciertos y muy pronunciados en ciertos casos, sinergia o antagonismo raramente observados y son debidos al azar en su mayoría. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con los nutracéuticos? Inhibición de la inflación tumoral y de la metástasis, inhibición de los receptores de los factores de crecimiento, inhibición de las enzimas inflamatorias como la COX-2, inhibición de los factores de transcripción, inhibición de la resistencia a los medicamentos concentrámicos, inhibición de la agregación plaquetaria, antiestrogénicos, acción antibacteriana, modulación del sistema inmunitario, inhibición de la cascada de intervención celular, toxicidad a la célula cancerosa, perturbación del citoesqueleto de la célula cancerosa, inhibición de la activación metabólica de los tóxicos en la fase de la citocromo P450. Todo eso hacemos con comer saludablemente. Entonces, ojo, todos somos portadores de informaciones tumorales. Y esto que ha hecho en autopsia, miren, gente que se murió sana, le hacen autopsia y había un 33% en cáncer de mama en mujeres de 40 a 50 años, pero asintomáticas. Un 1% de próstata,
y de tiroides. Entonces quiere decir que sí tenemos, pero no lo desarrollamos. Tenemos el equilibrio perfecto, energético y mitocondrial como para que esa enfermedad no se desarrolle. Entonces, la nutriterapia que ataca el tumor, igual que la quimioterapia, la cirugía, la radio, la quimio, las terapias antropogénicas también ayudan mucho a eso. Y prevención y terapia es las dos caras de una misma moneda. ¿Ustedes quieren prevenir el cáncer? Háganle caso a los que. O sea, si lo queremos prevenir, tenemos que hacer lo mismo que hace el paciente que tiene el cáncer. Bien. Hay un proyecto mundial que se llama Nutrinoma, que está por identificar el perfil anticancerígeno de frutas y hortalizas, de extractos de frutas y vegetales, en los cuales pues se lleva a cabo un procedimiento muy específico, y se está montando este proyecto, ya se avanzó muchísimo, y bueno, a algunos no les gusta, porque el grupo le dice, yo parezco un árbol, yo soy un resto de cerebro, y este dice que no le gusta. También, no crean. Entonces, hablemos por ejemplo del ajo, excesivamente tóxico para las células cancerosas, diluido mil veces logra retrasar el crecimiento tumoral. ¿Qué tienen que hacer ustedes, doctores? Todos los días se comen mucho ajo asado, no tienen ni mal sabor ni mal olor, y de todos los días cómanselo. 8, si quieren los 14, lo que trae la cabeza, denle, es lo mismo. Pero con 8 ya hacemos la acción terapéutica que se quiera. Miren este caso. Porque crudo. No la vas a hacer, cuando vayan a estar la suerte, se puede comer, pero. Ajá, pero va a decir, bueno, come por listo, primero. Sí. Hay una, miren la inhibición del crecimiento de células de neuroblastoma. La remolacha y el ajo son los que van a destruir. El neuroblastoma. Este. Ah, este es un ápico, rápido. Entonces, todos los nutrientes que comemos vegetales tienen micro y tienen macronutrientes, que es lo que todos llamamos. Pero lo más importante no son los micro ni los macro, sino que son los fitoquímicos, que son centenares de miles de fitoquímicos que pueden tener, decenas de miles. Esos son los antioxidantes. No son ni los macro ni los micro, porque ellos tienen acción antioxidante, pero no podemos ir. Entonces, miren, una dieta rica en todo lo que dicen aquí, que es el té verde, el vino tinto, hay 1 o 2 gramos de fitoquímico que trataría un equivalente de 5.000 a 10.000 compuestos diferentes. Miren qué interesante. Entonces, los fitoquímicos es la parte más importante del espectro molecular que tienen los vegetales. Y se han demostrado que el uso de dosis masivas de vitaminas y minerales aporte protección contra el cáncer. Todo lo contrario, miren. Dosis altas de beta-caroteno elevadas del 17 al 28 a la mortalidad de fumadores con cáncer de pulmón. O sea, para la gente que dice, no, cuidado. Dosis de 400 unidades de vitamina E inciden en el aumento de la mortalidad de los cánceres de estómago e intestino. Entonces, los fitoquímicos, ¿qué son? Son las sustancias que permiten a las plantas defenderse de los daños causados por microorganismos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mejor vino? El vino que sienta cerca de una cascada, que le llega una gran humedad, que viene del agua que está cayendo, entonces a él llega el ojo negro. Y entonces, como la planta puede salir corriendo, ¿qué hace? Producen sustancias químicas para matar el ojo negro. Esos son los fitoquímicos. En el caso del labín, se llama resveratrol. Entonces, entre la plantita está más la chicharronada de las hojas así, y las uvas medias así, esa es riquísima resveratrol. Y lo más seguro que el industrial es que vos. No, ahí está fea, ¿no? Y entonces no fregan. Pero todas las plantas tienen eso. Por eso cuando ustedes ven a un gusanito que se empieza a comer una hoja, empieza por aquí, y dicen, este gusano es tonto, ¿verdad? Se come la planta completa, solo un pedacito. No, no es ningún tonto. A la cuarta mordida, la planta es la más del veneno, que es el fitoquímico, entonces dice, ay, es paseo, se pasa otra aquí. Ella informa y regresa otra vez. Entonces, por eso comen pedacitos, por los fitoquímicos. Los gusanos no son tan tontos. Entonces, entre los fitoquímicos están los sulfurados, que se llaman terpenos, que son los que le dan ese olor característico, sobre todo a los cítricos. Y vayan familiarizándose con estos nombres trabalejos para ahorita, que nos van a ayudar mucho adelante para identificar las sustancias activas. Miren, los polifenoles, que se dividen en flavonoides y ácidos fenólicos, que tienen estas subclases, antocianina, flavona, flavonoides, flavonoides, etcétera, taninos, los ácidos fenólicos, ¿verdad?, que están aquí. Los terpenos, que son carotenoides, los terpenos, que se dividen en
benzos, marinos, nitratos, los sulfurados, alisulfuros, isocianatos, las atropinas, etcétera, que todas esas son las sustancias fitoquímicas que tienen todas las plantas. Y entonces la propuesta es, de aquí en adelante, a un alimento que tenga propiedades curativas demostradas científicamente, cancerígenas o cualquier cosa, se va a llamar alicamento. Entonces ustedes a sus pacientes, díganles que voy a dar una dieta rica en alicamento. Y se va a ir a sus pacientes. Doctora, qué chévere, ¿verdad? Alicamento, y es que súper bien en este lado. Y usted le explica, y dice, usted va a poner esto con tal cosa. Y ahí, en el trabajo que le vamos a dar, que está completito, van a ir estas cosas. Porque al final ponemos... le voy a regalar unas tablas donde dice qué es lo que tiene que comer, las cantidades, están por colores también, porque dice, lo blanco para qué sirve, para el sistema inmunológico, lo morado y lo rojo para qué sirve, para el corazón, para la sangre, entonces es bien fácil por colores, se lo pueden dar a sus pacientes, los inscriben y se tomen su dieta. Aquí está. Entonces eso va a ir en la conferencia, que ahorita se la van a dar, no sé cuándo, pero ahí va a estar, porque aquí estamos un poco lejitos de terminar la conferencia, pero íbamos a hablar sobre las propiedades. El brócoli, que tiene sulforafano, que es un anticancerígeno maravilloso, la cúrcuma, que ya lo hablamos, el ajo, la cebolla, los frutos chiquitos, que les dije yo que son, en la mayoría de todos, son inhibidores de factor de crecimiento vascular. Entonces, también el chile tiene ciertas propiedades antiinflamatorias, y todo lo que sea antiinflamatorio que hace, me previene cualquier patología, inclusive puede terminar en un cáncer. Y como ya me hicieron así, yo soy obediente. Terminamos. Muchas gracias por haber asistido. Pongan atención. Vamos a hacer lo que quieran. Hacemos un ciclo nada más. Pero a veces no les golpea la respetada parte. Ojo. Entonces, vamos a hacer 10 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy aquí. 1, fuerte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De eso van a ser 5. 5 veces. Muchas gracias, doctor Guido, por